Hello, good afternoon, everyone. Hello, teacher. Good afternoon. How are you doing today? Fine, teacher. Fine, excellent. Because today is Thursday. Ya mañana no hay clases. So por lo menos descansamos de eso un ratito, right? And then it's Friday. Do you work on Saturday, guys? Yes. Yes, you work Saturdays? But yes, I work. Just in the morning. Just in the morning. Ah, okay, okay. No, I am not. You don't? No, I don't. You don't work on Saturdays? Yes. You work Saturdays all day? No. I work to Monday or Friday. Oh, so you don't work on Saturdays? Mm-hmm. That's a really good job, let me tell you. Yeah. Yeah, because usually, for example, me, I work from Monday to Sunday. So, para mí no existe el fin de semana. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Right. Deme un segundito, you guys, que tengo que encontrar lo de la clase del día de hoy. So this was not. And this was not. So yesterday we did a review. Oh, si es que ayer hicimos un review, ¿verdad? Sí. Okay, okay, okay. That's why I no encontraba. So today is Thursday. September 9th, right? 9th. Guys, do you like the Independence Day? Like the Independence Day? Like, yes, 15th. Do you like that day or not? ¿Les gusta ese día? Or you don't like that day? Yeah? ¿Le gusta cómo es últimamente la independencia? Que estamos en casa, no hacemos nada, pues de nada más ver la independencia. ¿O les gustaba antes cuando eran los desfiles y todas esas cosas? ¿Qué les gusta más? ¿Cómo es ahora o cómo era antes? Before. Before? You like before? So you like to go, and see the parades? Parades, yes. Is the desfile, yes, parade. I would like it. Oh, you liked it. Okay. I liked it too. I liked it when I was looking at the parade, but not when I was in the parade. No me gustaba cuando yo tenía que ir en el desfile. ¿Ustedes les tocó ir en el desfile? Did you have to do that? Yeah. ¿De qué? ¿De cachiporras? I remember. Iban de cachiporras. No. No? Ah, no. Yo pensé que iban a de los acrósticos. Oh, really? You yes. Were playing? Yes. Really? What did you play? No, acrósticos. Cuando uno acrósticos. Hace figuras humanas con oh, movimientos. Really? Uh-huh. Oh, even more impressive. Uh-huh. Oh, so, aún más impresionante, Emperatriz. So, and what were, like, you were the ones in the, like, down or on top? And down. By my de los que my iban estatura, my, por mi estatura. Oh, my height, because of uh-huh. My height. Height, okay. No. Okay. You couldn't be like on top. So the small ones, the chiquitos. Yo soy chichón para pequeño. Right, the small ones or los super delgaditos y pechitos para arriba, yeah. Right? Like yeah. Arriba. Yes, exactly, I know. ¿Alguien más participó en parades? Nobody else? Cuéntenme, tell me. Oh my God, no me quieren contar que fueron cachiporras. ¿No me quieren contar? ¿No me quieren contar? ¿Qué es lo malo de eso? Yo estuve en una cosa que se llaman mosaicos. ¿Saben qué son los mosaicos, verdad? Yes, yes. Entonces a mí me tocaba estar en el estadio con las cositas esas, cambiándolas y poniendo para que se hicieran imágenes. That was horrible. And then I was abanderada, like, 3 años,
And then, y una época que sí nos obligaban a marchar, no sé si se acuerdan, a marchar a todas las escuelas. No importaba en qué grado estuviera uno, uno tenía que ir a marchar. It was horrible, yo me acuerdo. Yo era más chelita y me hice así. O sea, los brazos como que no encajan con mi cuerpo. Se me ven bien morenos, como le andaban a uno. Y la cachucha sí, pero los brazos ahí. So yeah, I remember. Well, but now, ¿qué tenemos que hacer? No podemos andar en aglomeraciones. Eso decimos, a conveniencia decimos que no podemos andar en aglomeraciones. Yo siento que es a conveniencia, porque cuando nos conviene, bien andamos en el centro comercial, bien andamos en el super, así. Miren, vemos en la fila y la gente viene atrás mío y yo lo vuelvo a ver como, el COVID existe. Y la gente ahí encima, porque si no, alguien más se le va a meter en la fila y yo, no. Guarde, yo incluso lo vuelvo a ver a la gente bien enojada y les digo, guarde su distancia, por favor. Y se me quedan viendo bien enojados a mí, como que, ¿por qué me dice eso? Como, existe el COVID, aléjese de mí. Yo quisiera andar con una rueda que haga un perímetro alrededor mío para que nadie se me acerque, pero la gente no entiende, you guys, no entiende. Aquí las mascarillas, ¿verdad? Have you seen that they put the face mask here? O aquí. Porque la nariz no hace nada, la nariz no se mete el COVID, protegida. So I'm like, no tiene sentido, pero bueno, ahí andamos, cuidémonos para que sigamos andando por aquí. Bueno, let me share my screen with you. Bueno, y este año es el bicentenario, un bicentenario que nunca pensamos que íbamos a estar así. Todo el mundo ha hablado del bicentenario, pero bueno. Ok, so today is Thursday. September 9th, no, yes, it's September 9th, right? Yes, it's September 9th. Hoy es el 9 del 9, 2021, right? So we're going to look at present continuous yes and no questions. Ya hemos visto un poco de eso, pero vamos a ver un poco más. And we're going to look at what time is it? This topic can be a little bit difficult. Not so difficult, but it can be a little bit difficult. So what you need to know is there are two ways, dos formas, two ways of saying the time in English. One is similar to the one in Spanish. And the other one, it's different. Pero también lo decimos así en español, lo que pasa es que no mucho. So por ejemplo, cuando dice son las, es la 1:45, algunas personas dicen la 1:45 o cuarto a las 2, ¿verdad? Cuarto a las 2. Entonces, esa forma de decir la hora en inglés, a algunas personas les cuesta. But that's what we're going to try to see today. Like, I don't want it to be difficult for you. No quiero que sea difícil para ustedes. I don't want it to be difficult. I want you to... Because I had a group that it was really good with the time. Ellos fueron muy buenos con la hora. So vamos a ver cómo les va a ustedes. Ojalá que todo vaya excelente. Okay, so las yes and no questions, las preguntas de yes and no in English para el present continuous. ¿Se acuerdan cuál es el present continuous? ING, correct. It's the present continuous with the ING. So to form the present continuous, we need, remember the rules. I gave you the rules. ¿Se acuerdan que le di las reglas? Yes. Si no, busquen ahí en el cuadernito, tienen que estar, o en las capturas. Yo digo, no tomen capturas, escríbanlo. Porque cuando yo fui estudiante, no tomaba capturas, tomaba fotos a la pizarra. Nunca en la vida la volví a ver. ¿Okay? Y después ahí tenía el poco de fotos en mi captura y mi teléfono, como, ¿y ahora qué hago? La borraba. Right. So no tomen capturas. O sea, para algunas cosas sí, como el tongue twister o algo así, pero lo más que todo, escriban las reglas, porque that's very important. Okay, so the ING, it's formed with different rules. So for example, sometimes you double the last consonant. It's running, has two letters like N, R, U, N, N, ING, and different rules that we have. So just to like do like a reminder, with the present continuous, we do like this. You are, because we need the verb to be right, you are learning English. English, the letter is always capital, right?
because it's in a language. You're learning English. You're learning English. So this is a present continuous, and the present continuous talks about the things that we are doing in this moment, right? Remember? Yes. Okay. So how can we make this sentence negative? You aren't learning English. You? Aren't. Aren't también, or you're not. Yes, you aren't learning English. How can we make this a question? Are you learning English? Conchi, le escucho que me habla, pero fíjese que se le escucha bien lejos ahí al fondo. Now better, yeah. Okay, are you learning English? Y solo tenemos dos opciones de respuestas. It's a closed question, so we only have either yes or no, right? And yes, in my case, it will be yes, and then? What? Yes, I am. And the negative will be no? Yes, I am. No, pardon. Sorry. No, I am not. No, I am not. I'm not. Excellent. So just like this. So this is the present continuous actions that are happening in this moment. Yes? Yes? Yes. Okay. So now we're going to do like a little bit of a game to practice the questions with the present continuous, okay? So I'm gonna do an action. I'm gonna mimic an action. You know what is mimic? Yeah, it's the same in Spanish. So I'm gonna mimic an action and you have to make questions to guess the action. For example, okay. So I'm doing this. ¿Ustedes qué preguntas me podrían hacer? Are you writing? Yes, I am. ¿Ve? Facilísimo, ¿verdad? Luego puedo escuchar. A ver, ¿qué hago otra? ¿Qué otra acción puedo hacer? Are you? Oh, yeah, let's see if you guess this one. ¿Qué estoy haciendo aquí? Are you ready? Writing? Reading? No, I'm reading. Not. Are you looking your cell phone? Yeah, but what am I doing in my cell phone? See, I'm seeing my cell phone. See, no. Or is that look? Are you looking your pantalla? No sé. You're looking your my screen. Yes, I'm looking my screen. But what exactly? ¿Qué se puede hacer ahora en los teléfonos? Y casi en la tele también. Are you watching a video? Close, yes. I'm watching a... Are you watching picture, selfie, YouTube? Are you watching a YouTube? No. Are you watching YouTube? No. I'm watching something, but what? I watch the classroom. I'm watching a series, let's call it like that. Estoy viendo una serie, okay? So, tal vez mi mímica fue horrible, but you can say something else, you can use something else, okay? So, vamos a encender todas las cámaras, okay? Y vamos a ir a hacer mímicas de cosas que estamos haciendo y vamos a ver si pueden adivinar, okay? Tienen que hacer preguntas, aquí no se pueden quedar quiet. Yes, you have to be asking. ¿Se entiende la actividad? Yeah. Y perder la pena. Pena el que no participe, ¿ok? That's what it's gonna be. Uy, no participo, ¿ok? Let's go. Let me see. Yeah, let's go. Ahí están las invitaciones ya. Por favor, aceptemos. And let's go. Isis, Giselle, ahí están las invites.
Giselle está conduciendo. Help me. Que no les intimide mi presencia, vengo a tener diversión. Are you cutting the paper? Are you cutting the paper? Yes, I am. Okay. Excellent. And next. Me. Are you listening to music? Are you listening to music? Yes, I am. Gloria, the talker. It's your turn. Are you? That one is interesting. He's having a headache. Are you having a headache? Are you having a headache? A headache. A headache. Yes. No se le escucha. Gloria, no se le escucha. No sé si. Pero excuse me. Yes, ahí, ya le escucho. Yes. Okay, continue. Okay. Are you dancing? Yes. Oh, me encantó. Hasta se paró, excellent. Hi, miss. ¿Qué
Hello, you're practicing. Mira, acabo de venir del otro break room donde se pusieron hasta a bailar. They are dancing. They say, are you dancing? You obviously. Démosle, démosle. How do you say peinarse en inglés? Depende. Peinarse de con un peine es comb y peinarse con un cepillo es brush. Brush. Peinarse. Entonces depende. Combing your hair or brushing your hair. Okay. Okay. So, me. This is a combi. Are you combing your hair? Your hair? Your answer? Yes. Okay. ¿Así se está peinando? Yes, I am comb. Oh, okay, excellent. Yes, I am. Okay. And then are you texting your cell phone? Are you sending the message? And you send messenger self? No. I'm not. I am writing. ¿Qué tal la activity? Did you like it? Did you have fun? Excellent. ¿Sí se divirtieron? Yes. Excellent. Good. That was the purpose, that you have fun, right? And you, so you can see how to put the English into practice. Vemos un inglés práctico. ¿Cómo ponerlo en la práctica? And that's good. Okay. So I saw some people dancing. I saw some people putting makeup. Doing the makeup. I saw some people. Va, pero tengo una pregunta. Que esta es una pregunta. Con la cámara encendida me van a contestar.
si les digo que hagan una mímica de taking a picture, ¿cómo harían esa mímica? ¿Hagan una mímica de taking a picture? Solo algunas personas me ayudaron. Excelente. Es que miren, thank you, porque había una pregunta que decía, las personas de antes, ¿cómo hacemos mímica de tomar una picture? Con las manos, solo háganle con las manos. Solo háganle con las manos. Se nota que todos nacimos hace un buen ratito. Porque dicen que los jóvenes de hoy hacen así. Dicen que los jóvenes de hoy hacen así. No, así, con la mano, así. Ajá. Y nosotros hacemos así. Right? ¿Ven la lógica de que ya nosotros usábamos estas? And the people nowadays, they do this one. So that's a picture. Y ustedes sí, con el teléfono, claro, ¿verdad? Pero con la mano, todos le hicimos chic, 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 chic. Excellent. Solo tenía esa duda. Bueno, have you practiced, have you been practicing the tongue twister? Yes or no? No! But why? You need to be practicing. This is something you can do in your houses, in your workplace. Aquí en la mente. You can be practicing, right? ¿Se acuerdan del primer tongue twister que vimos? Do you remember the first one? ¿Cuál era? A ver, ¿quién me lo dice? Ice cream, juice cream, we all came for ice cream. ¡Excelente! Yes, very good, very good. Excellent. So it's ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. ¿Y el que estamos viendo ahora cómo es? Only read Reading? It's very bad, a bit of butter, right? So we're gonna practice that once again, just a couple of minutes to practice this. So very bad, remember that the pronunciation is like two A's, but, very bad, a bit of butter, a bit of, eso junto, a bit of, very bad, a bit of butter, but the very bad was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad, before. Right? Yes? Yes. Okay, now let's try it one more time. Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad, before. No es before, es before. Before. Okay? Yes? Okay? I'm gonna give you a couple of minutes to practice, pero esta vez vamos a hacer la práctica con algo, un switch diferente. Vamos a tomarnos el tiempo. Okay? So, vamos a ir y vamos a tomar el tiempo. Mi consejo para tomar el tiempo es que alguien lo esté tomando y cuando escuche que la persona empieza a decir el tongue twister, dele iniciar al cronómetro, porque no le diga 1, 2, 3, porque siempre hay un segundo, 2 segundos de interferencia del internet a cada internet. Entonces, en lo que usted dice 3, la persona está escuchando 1 y empieza hasta después. So, cuando usted escuche, diga 1, 2, 3, y cuando escuche que la persona empieza, ahí toma el tiempo. ¿Me comprende? ¿Yes? Entonces, no se trata, pero aquí voy, porque tengo otros alumnos que me dicen, bre, 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 ya lo dije, no me escuchó. Ya lo dije, ¿ok? Pero no se va a tratar de eso, se va a tratar de decirlo bien y con un buen tiempo, ¿ok? ¿Yes? Bien. So, let's go. No les voy a dar tiempo de referencia, porque si les doy tiempo de referencia se me van a estresar y van a decir, no, pero es que tal persona lo dijo en tal tiempo y yo lo estoy diciendo en tal tiempo. So, no. Let me see. Parararam, pam, pam. This is group is good. Yeah, this one is no. Sí, yeah, let's go. Ahí está. There you go.
Hello, Marleni. Hola. Mire, sus compañeros están practicando. Entonces le voy a mandar a un room, ¿ok? Ok, Miss. Sí, dígame. Dice que lamentablemente he tenido que andar afuera, entonces me gustaría nada más escucharlo porque si no estoy en la oficina. Si no, okay. ¿Cree usted que no hay ningún problema? Escríbales ahí en el chat que yo le di permiso para que esté escuchando nada más, para que okay. Entiendan que no va a participar. Gracias, mi amable. Before 15. 15. Vaya, usted otra vez. ¿Quién? ¿Yo? Sí, le cuento yo el tiempo. Va, usted cuénteme entonces. Ok. Juegue. Ok. Very bold, a bit of butter, but the butter very bold was bitter, so very bold, a better butter, and it was better than the butter very bold before. Good job. 15. Excellent. 15. 15 too. Okay, ahí voy yo. Cuénteme usted. Very bad. One, two, three. Very bad the bitter's butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bitter butter, and it was better than the better very bad before. 13. Maria. Very bad a bit of butter, but the better very was bitter. So very a better butter was better than the butter very bad before. 13 segundos. Okay, Karen. Okay. Very bad a bit of butter. But the body very bold. Perdón, perdón. One more time. Se me emociona okay. Escuchando y no, no. Me conté. Okay. Otra vez. Okay. Very body, a bit of body. But the body very bold. Lisette, ¿qué me le pasó? Hello, Lisette. Hola, teacher. Estamos en una reunión. Acabamos de salir. Ah, pero ya salió. Sí, sí, ya ahorita. Ok, están practicando sus compañeras en un breakout room, entonces la voy a mandar allá, ¿ok? Ok, perfecto. Be 13:42. Bueno, tengo que practicar más. Vaya, ¿quién que me lo tome a mí? Vaya, yo. ¿Me avisan? ¿O lo inicio? Inicie. Va.
Very bold, a bit of butter, body butter, very bold was needed. Very bold, a bit of butter, and it was better than the butter, very bold before. 9:40. Vamos mejorando. Wow. Vamos mejorando. Sí, muy bien. Dani. Voy. Permítame, ahorita inicia. Es que pero, lo está diciendo Karen ahí mismo. Sí, pero ahorita acaba de terminar. Voy a ver. Very bold, a bit of butter, but the butter very bold was bitter. So very bold, a very ¿qué tal? ¿Cómo andamos esos tiempos? Oh my goodness, me veo como una raya negra. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Se me cayó la cámara. A ver, ahora. Yes, there I am. Ok, let's see. ¿Por qué volvieron tan poquitos? 4 + 4 + 4, 12. Y de 12 estamos 9. Se cortó el internet. No lo puedo creer. Okay. Very bad a bit of butter, but the butter very bold was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better than the better very bold before. 10:63. Hello, welcome. Ay, estoy a la tía. ¿Cuánto tiempo estuve desconectada? Se me desconectó un ratito, ¿verdad? Sí, por eso estábamos creemos practicando. Que la habían inducido. ¿Por qué? Estaba yo así. Los extraterrestres. Ah, pero porque solo la mancha. La manchita. Oh my goodness. No, no sé qué pasó. I don't know what happened to the computer. Y de la nada, yo hablándoles y ustedes se habían quedado también así. Y yo. Congeladas. Sí, yo como que like, ¿qué les pasó? Dije, ¿en qué momento estábamos jugando congelados? Estatuas, las estatuas de marfil y ustedes. Okay, guys, very good. So, vamos a ver los tiempos. So, let's see. En el grupo de Ana Rivas, Gloria, Lisette, en Patricia, a ver los tiempos. Dime los mejores tiempos que tuvieron. Liani tuvo un tiempo de 8 segundos. ¿Quién? Anita. Ana Rivas. Ana, okay. Tuvo el mejor tiempo de 8 segundos. Wow, luego, very good.
Gloria anduvo por 11, fue su mejor tiempo. Liz. Eso. Liz anduvo por 10 segundos. Ajá. Y yo anduve por 9. También, excellent, good job, good timing. Let's go with Emperatriz, Isis, Karen, and Luz. Ok, Luz tuvo su mejor tiempo, 11.29. Uh-huh. Vane, 9.46. Uh-huh. Ivy tuvo 10.12. Uh-huh. Y 9.40 yo. 9.40, ok, good timing, very good. Uh-huh. Number three, Karen, Lady, María, I mean, Conchi and Marlene. Bueno, Marlene no, porque Marlene te pidió permiso ahí. Ok, so Karen, Lady en Concepción. ¿Quién me va a dar los tiempos? No sé si Lady los tomó, pero Lady andaba entre 9 segundos. María andaba entre 11 y yo 12. Ok. So, a ver, repita. ¿Lady andaba por 9? 9 segundos. ¿Conchi María por 11? Y yo 12. Ok, ok. Ganó Annie. Yeah. So, Annie, you have the best timing. Pero recuerden también que hay también que ver pronunciation, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo eso poco a poco. Digamos, hay una media no muy distinta, porque a veces me ha pasado que tengo una persona que lo hace en 7 segundos y viene otra persona que en 20 segundos. So, ahí sí, ¿verdad? There's a big difference there. Pero aquí no hay una... Perdón, me desconcentré por sus acciones en la cámara. Ok, interesting, very good. Pero estoy viendo que tengo Karen Martínez, Karen Vanessa. Es que yeah. Karen Vanessa, uh-huh. Le decimos Vane. Ah, a ver, ¿y cuántas personas aquí trabajan en el mismo lugar? Cuatro. Cuatro. Entonces, Karen, Emperatriz, Isis, Vanessa. Ok, Isis. Ok, ¿cómo? Karen, Vanessa, Emperatriz, Isis, en Reina Karen. Ok, ok. Pero son cuatro. Ok, ok. Karen, okay. Vanessa. O sea, aparte Isis, de ustedes tres, Isis, que está aquí abajito, ¿verdad? Isis. Uh-huh. Ok. ¿Y Gloria, usted no trabaja? ¿Where do you work? Unicaes. Ok. Uh-huh. ¿Y ustedes dónde trabajan, Emperatriz? En Representaciones Arca. Ah, toda la vida pensé que todo el mundo tenía aquí de Unicaes. Oh my goodness, no sé por qué estaba pensando eso. ¿Quién más trabaja en Unicaes aquí? Patricia. Ajá. Yo y Glorita, Patricia y yo. Ok, bien, very good, excellent. Estamos en diferentes edificios nada más. In other buildings. Glorita, in other facultad. No sé cómo se dice facultad. Faculty. In other faculty. Annie and me in an engineer faculty. Oh, ok. Interesting. ¿Y Lady, usted dónde está? Right now in my house. Oh, in your house. So, is that home office? In? Yes. Home office. Pero, where do you work? Ingenierica Group. Oh, okay. ¿Y okay. Había unas chicas que trabajaban en Texaco? Sí, me acuerdo. Lisette. Lisette es una, ¿verdad, Lisette? Yes, teacher. ¿Y las demás compañeras, Lisette? Luz, Rosy, uh-huh. Carlos y yo. ¿Y qué les pasó a Carlos, a Rosy? Marlene también. Marlene, ajá. ¿Qué me les pasó a ellos? Es que estábamos en un proceso mero complicado ahorita, entonces no se pudieron conectar todos. Ok, I understand, ajá. Understand. Ok, pero bueno, entonces estamos, Lisette y Luz son de Texaco, right? Y trabajan en la misma, en el mismo como subsidiario, ¿se les dice? Sí, justo estamos en el edificio administrativo. Oh, y estamos,
Bueno, los cinco estamos en el mismo nivel prácticamente. Oh. Por eso a veces nos escuchamos cuando estamos en los... Yes. Ajá. Es que me ha pasado con todos, no solo con ustedes, sino que con dos, que de la nada, todos están like in the same breakout room y de la nada escucho, ¿verdad? Como ahorita estaba Karen y Karen, estaban Karen y Karen, Vanessa y Karen estaban como... Es que ahorita lo está diciendo Karen, por eso me, no lo puedo decir yo, right? So, yes, ajá, así nos ha pasado a veces. La vez pasada nos tocó con Carlos y Carlos estamos como casi que a la par, ¿verdad? Ajá. Entonces se le tocó que salirse para poder decirlo, porque oh, se escuchaba mucho eco. Ah, ok, I understand. Y con Luz y Rosy estamos, y Marlene se nos divide una pared prácticamente. Oh, okay. Pero a veces estamos escuchando cuando cada uno está hablando o algo. Ok, I understand now. Excellent, thank you for letting me know. Bueno, yo según, yo aquí en la mente solo tenía de, como de dos lugares, pero ahora tengo de varios. Ok, excellent, I understand. Y sí que les pregunté la primera vez, pero guys, we forget, ok. So, teacher, una, ¿será que se puede? No sé, si usted se graba diciendo el tongue twister y nos lo comparte. Okay. Por WhatsApp, para tal vez poder mejorar la pronunciación. Sí, y les creo que me habían pedido esto antes, pero recuérdenme, mándenme un mensaje al grupo y digan, teacher, ¿nos puede mandar esto? Y me lo preguntan, porque yo con tantos grupos que tengo de la nada es como que, puff, todo se me descontrolo, hago cortocircuito yo. Entonces, si mándenme un mensaje. Ahorita? Se los mando ahorita. Sí, es que después no vas a ver cuál grupo estamos todos. Ah, sí, cabal, es cierto. Hola. Muy bien, emperador. Yo me pierdo entre tanta. A ver, ustedes son. Aquí está. No son este. Ah, ¿dónde está? No ver para saber si somos nosotros. No, aquí están. Son el P10112PM. Sí, aquí está Emperatriz, Karen, Melissa, dice Carla, Annie, Conchi, Lala y Nina Store. No sé quién es Lala y Nina Store. Y bien, voy. Entonces, voy a poner. Soy yo también. Oh, you are Lala y Nina Store. Yes. Oh, miren, qué emprendedora, ¿verdad? Excelente. Thank you. Ah, miren, me voy a quitar la cámara porque me da pena. No sé por qué, así de cada rato lo digo aquí. Qué tontería. Bueno. Okay, ¿cuál es? There you are. Para no equivocarme, es el que me voy equivocando. Quieren que lo diga despacio, imagino, para pronunciación, ¿verdad? No rápido. Okay. Podría ser las dos formas, uno rápido y uno despacio para escuchar la pronunciación. O en el mismo, una vez lo digo lento y otra vez lo digo rápido. Ah, ok. Ok, ahí voy entonces. Espérenme, le voy a poner mute para que, like, I can be, like, concentrating. Si recuerden poner mute, no vayan a decir algo aquí que no quieren decir. Bien, voy. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Ahí está. Servidas. Gracias. Ah, como se estaban riendo, ya ven por qué me daba pena. No me cohiban. Ok, good guys. Es que se siente que uno habla en ruso con ese trabalenguas. No, pero ya ve, dice a nosotros, no tenga pena. Porque cuando entré aquí vi que se estaban riendo y me quedé, se están riendo conmigo o de mí. Con usted. Ah, ok. Así sí se vale. Very good. So now, guys, vamos a pasar a la siguiente activity, porque en esta activity vamos a ver más preguntas. Como recordábamos, esto es like easy, ¿verdad? Tenemos el verb be, subject, verb with ing, plus complement. So now, I have here a picture for you. Look at this picture. Okay, so we have four people. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer la pregunta de what are they doing? So, what are they doing? Like that. What are they doing? ¿Qué están haciendo estas personas? What are they doing? So, the first person we see here is this one. So what is she, I suppose que ella es ella, what is she doing?
¿Qué está haciendo? What is she doing? She's riding a bike. What is the person doing here? What is this person doing? She's massaging your pet. She's pet. Vaya. Resulta que pet significa qué? Mascota. Ajá. Ahora, la acción cat. De acariciar a la mascota se I dice petting, así como pet, pero con ing. She's petting a cat. A cat. Yeah, petting. Así se dice acariciar las mascotas, petting. Ok, now, aquí viene otro verbo interesante, pongan atención. Water es ¿qué? Agua. Agua. Watering es regar. So she's watering, ¿qué? The plant. Garden. Oh, the garden, yes. And the other thing, what is the person doing? He. He's walking. You meeting the dog. The dog aquí, or with dog? Walking. Aquí, aquí va la cosa. Walking with the dog sería caminando con el perro. Pero walking the dog es paseando el perro. Porque walking en este contexto se utiliza como pasear. Ok. Uh-huh. So he's walking the dog. Está paseando al perro. Yes. Yes. Para que tengan cosas, acaban de aprender, no sé si cuatro verbos o tres, pero el de petting, watering, and walking, usándolo como pasear. ¿Yes? Para que lo tengan en cuenta y, yes, you memorize it. Ok, so, vamos a preguntar. Gloria, what is this person doing? She's riding a bike. Excellent. Uh-huh. Isis, what is this person doing? Betty, a cat. Excellent, good job. Luz, what is this person doing? Lisette, what is this person doing? She's watering the plant. Excellent, thank you very much, Lisette. What is this person doing, Patty? He's walking the dog. Okay. So now, with the same thing, vamos a hacer la última actividad para ya irnos. No habíamos hecho esto con ustedes, ¿verdad? No. Okay. So tenemos aquí diferentes personas y diferentes acciones y van a hacer lo mismo. What is this person doing? In the picture number one, y pueden ir enumerando las pictures, right? Lo voy a presentar así en grande. Vaya, ahí tomen la captura. ¿Ya? So van a preguntar y van a decir, what is this person doing? For example, in no, picture number one. What is the person doing in picture number one? He's texting. I don't know, porque mis manos así se ven. No. Es que no tengo uñas largas, yes. So he's texting. Number two. What is this person doing? He's running. Vaya, vamos a ir a hacer esas preguntitas así rápido y luego volvemos y ya nos vamos. Así que, let's do this. A ver. Ay, alguien le tomó captura que me la mande. Uy. Deme un segundito. Igual la voy a compartir de nuevo. Le tomo captura porque me hace falta enviar aquí a alguien. Uh-huh. Ahí está.
Ahí está ya la invitación. ¿Y si ahí está la invitación? Texting. El segundo. He's running. Running. She's walking her dog or the dog. Okay. Uh-huh. En el cuarto, they are dancing. Correcto. They are dancing. He's cooking, he is counting. Yo creo que es working, pero puede ser counting también, pero working too. Working, porque él está trabajando, ¿no? I think he's working. He's working. He's working. Yes, he's working. Okay. Oh my goodness, mire todas las diapos tienen. Oh my God. Teacher, what class is going in six? ¿Cómo? Number six. Yo diría working. Ah, working. Okay. Es que lo vemos estresado, pobrecito. Sí. He's stressed. Okay. And five is cooking. Cooking. Let me see. Cooking. Yeah, it's cooking. Number four, they are dancing. Dancing, correct.
What a new teacher. Good afternoon, Gloria. Me sacaron. No, es que ya no vamos. Y usted me dice, good afternoon, teacher. Yo me quedé. No, no, no. Es que ahí vienen, todos. Creo que ahí vienen. Yo creo que se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino. Solo usted vino a decirme good afternoon. Ahí vienen ya, 3 segundos y vienen. Ahí vienen, ahí está. Nadie quería volver, oh my goodness. Nadie quería volver. Solo Gloria viene y da nada en vez de good afternoon, teacher. Y nadie volvía. Gloria pensó que la habían sacado y por eso ya se lo me hace good afternoon, teacher. That was funny. Bien, guys, very good. So, we're going to continue on Monday porque tomorrow is Friday, así que descansen un ratito, pero no dejen de practicar porque lo que no se practica, se olvida. Right? Okay. Practiquen el tongue twister. Okay? Bye. Ahora sí, have a good afternoon. Bye-bye.